chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Pues hoy les traigo videazo, chicos. Hoy vamos a hablar de la QXR y por qué me encanta esta arma. Porque siento que es uno de los mejores subfusiles que existe actualmente en Battle Royale. Y a pesar que muy pocas personas la estén usando. Chicos, la partida que les traigo a continuación es en Isolet. Otra partidaza en modo titán en Isolet con esta grandiosa arma. Espero que lo disfruten, chicos. Pero como siempre te haga video, pues sí. ¡Vamos, intro! Los primeros 15 minutos de deporte va a ser hermoso. Ya lo tengo, vale. Vamos, chicos, a Graca. Una nueva partida en Isolet. En la bella Verona, le digo yo. Como Romeo y Julieta. El amor-odio que le tengo a este mapa es increíble. Sí, este mapa me encanta. Es una locura. Pero como bueno, ya saben, cada uno tiene su mapa preferido y Blackout es el mío. Estoy trayendo un poco de video así de Isolet, ya que muchos me los han pedido. Igual también, no sé, me siento cómodo también en este mapa, a pesar que soy un mapa de full rush. Igual me va a convenir para rushar. Sí, chicos, hoy voy a rushar con mi QXR. Ya saben, hoy me voy rush con QXR. Sí, ya. Ya el video de por eso ya lo vas a ver. Hisoka ruchando lo loco con un subfusil. Bueno, nada más que lo coja me verán bien todos sexy. Lindón del barrio. Gracias que se están a suscribir. Chicos, recuerden suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Si ves esto en YouTube, por favor. Porque estamos ahora actualmente en directo en la plataforma morada. Link en la descripción. Recuerden que estamos regalando un lote legendario. Simplemente, bueno, un lote con el arma legendaria. Simplemente ponle a suscribirte a mi canal de Twitch. Va simplemente ahí, te suscribe y cuando yo prenda directo vas a ver que voy a hacer un sorteo a todas las personas que estén en el chat. No tienes ni que jugar privada, ni demás, ni demás. Mira, tenemos a Donny Cano y a Mr. Dick, que fue los que eliminé en la partida anterior. Güey, no mames, güey. Sí, estoy mexicano y pico. ¡Viva México, carajo! Bien, me voy, me piro. Adiós, que tengo 68 meses. Tú sabes, nuclear. Ya con estos meses me siento brapi, pero de lindo. Gracias por suscribirse, chicos. Vamos a buscar un poco de gente. A ver, ¿qué tú haces aquí, hermano? ¡Hello, Dali! ¡Abarcado! ¡Toma, la loco! ¡Viejo! ¡Me ha marcado! Chicos, para aquellas personas que no sepan qué cuenta es esta y sea nuevo en mi canal, esta es la cuenta mía, la secundaria, la que antes era la primaria, por supuesto, con la que fui todo el 1 de R en este mapa, sí. Durante 5 meses consecutivos. Esto es un bow player, es un player. Yo creo que estos son los que eliminé en la pasada, que se llamaba Mr. Dead. Y, a ver. ¡Hello, Dali, bebé, cosita más tonta, lindura de Nurita! Parece que también se mueven. A ver, déjame darte un quierito. Déjame darte un quierito. Oye, no te me subas, hermano. Yo creo que seré Mr. Dead, que está en otra partida. A ver. Buenos días, señor. ¡Hello, Dali, bebé, cosita más tonta, lindura de Nurita, Galicia! ¡Oye! ¡Oye, sí, es Mr. Dead, pero me dieron! Me voy, me pido adiós. Esto me pasa por jugar con los enemigos. Esto me pasa por... ¡Oye, viene, buen niña! No, pepe. No manches, güey. ¿Cómo está? Pero dale, bebé, no se lo mató, tantito. ¡Abracado! Bien. Madre mía, loco. Mira, me vino a la mente una frase de mi mamá. ¿Qué dice? Con la comida no se juega, ¿sabes? Realmente pude haber pasado de cazador a presa en cuestiones de segundos. Bueno, pasé de cazador a presa en cuestiones de segundos. Madre mía, qué increíble. ¡A la bestia! Bueno, que ando con... Oye, ¿me robaron con la Sochi? No me la robe. Ya te vi, te voy a meter por el in your face. Para que te... No me robe malo kill. Betar triste. Te voy a... Oye... Es que lo siento, tengo un cheat en mi mente que cuando cojo la CTRG tengo que disparar en el niño GA. Lo siento. Es algo que tengo en mí. ¡Perdónenme! ¡A la bestia, chicos! Ando demasiado guapetongo. Voy a sacar rápidamente mi QX. Aquí alguien cogió. Creo que el drop. A ver. Uno. ¡No! ¡Ay! ¡Espérate! Y yo me iba a bajar. Yo pensé que había uno solo. Espérate, tranquilo, hermano. Tranquilo, hermano. Larga distancia porque tengo una franco. Y buenos días señor. Hello, madre mía. Dubás, te voy a aparcar
cliente a la izquierda también. Te voy a aparcar a ti. Bueno, nada, señor, ¿cómo estás? No, el de la izquierda es un bo... No, venga, este. ¿Y este que está acá atrás? Ven acá, saca la cabecita, ven. Sácala, ven. Sácala. ¡Sácame la cabecita! ¡Sácame la cabecita! ¡Sácala ya! ¡Allá! ¡Saca cabecita! ¡Sácame la cabecita! ¡La bestia! ¡Tómala, mijo! ¡Hijo! ¡Te he aparcado! ¡Madre mía, chico! ¡Qué clase de aparcado le he metido! ¡Dios! ¿Sentí paso aquí? ¿Dónde? A ver. ¡Buenos días, señor! ¡Aparcado! ¡Oh! ¡Madre mía, lo que estoy metiendo con la ZRG esta! ¡Loco! A ver. Que ya tengo mi QXR y no tengo miedo a usarla. ¡Chico! ¡Quiero ver! Ahora vamos a hablar de esta arma, porque ya la he probado unas cuantas partidas. ¡Buenos días, señor! Amigo, no me dé, te voy a golpear, aparcado. Chico, lo que están viendo a continuación es la QXR. La QXR con unas runas amarillas es una locura, ¿vale? Es una locura a nivel Dios. Si normalmente con esta runa que estás viendo, mala precipitación, más recarga rápida que tiene esta arma, recarga en menos de cuestiones de milisegundos, imagínate con una runa amarilla. Además de esto, chicos, bueno, tengo también lo de que todo el mundo venga a buscarme, así las personas... Uy, mira, ya tengo la runa amarilla. No, chicos, ya. Bueno, lo más importante de esta arma es el único subfusil. El único subfusil, es decir, con una movilidad por encima de los 110. 100, 110, también está la feria con la 110. Pero escuchen bien el objetivo que te quiero decir. El único subfusil, ya vieron el helicóptero, con una movilidad altísima, la cual que sirve de lejos y mediana distancia. ¡Sí! Ya verán la cantidad de gente que he eliminado. Perdón, que he eliminado. Me vino un helicóptero atrás de mí. De mediana distancia. Tengo 6 amenazas aquí. Como pueden ver, la parte de arriba me dice que tengo 6 amenazas. Es decir, que tengo más de 6 personas en estas áreas donde estoy yo. ¡Uy! ¡Qué bueno lo del EQ! Gracias. Ya quería quitarme la porquería esta. A ver, chicos. Voy en modo rush. No te asusten. Voy en modo rush. A ver, ¿dónde está el guapo? Ah, yo voy aquí a la izquierda, verga. Hello, darling. A ver, de mediana distancia de cadera. Hello, darling. Bebé, no se te pasó. Nene, mejor la apunté para asegurar. Chicos, como pueden ver, el control que tiene esta arma... Parece un rifle de asalto. Te lo juro. He visto rifles de asalto con peor control. Uy, mira, verga. Hello, Dali, bebé, con su tomate, con su de ruta, cariño. ¡Loco! ¡Es que esto es inaudito! ¡Un subfusil con más control que un rifle de asalto! ¡Esto es una locura, loco! Sí, Hisoka, pero es que, imagínate, los subfusiles son armas. Sí, chico, coño, yo sé. Pero, ¿y tú qué haces mirándome? Déjame la miradera. No me mira que te voy a... No me mira que te voy a... ¡No me mire! ¡Abarcado! Bien, por chismoso. Es que tengo en la cámara esa, chicos, ¿vale? Uy, lo vi. Ven acá. No, es que ando full rush. Lo siento, ando full rush. Ven acá. Buenos días, señor. Hello, Dali. Bebé, no se va, no te lo he marcado. Chico. Cuando yo jugué por primera vez esta arma, yo dije una frase. Las 5 primeras personas que digan la frase que yo dije es respecto a esos enanitos, ¿vale? Se llevará... No sé, vamos a regalarle... Un pase de batalla cada uno, chicos. Así que ya saben. Yo sé que muchos se van a contar porque fue hace unos meses. Pero sé que muchos se van a contar, la verdad. Pero bueno, chicos, increíble. Solo me queda uno. Pero ya me he echado todo el mundo. Pero ¿qué esto? Bueno, chicos, me parece bastante increíble la QXR. En el aspecto de movilidad, disparo de cadera. En el control para... Loco, pero ¿tú cuándo has visto un subfusil? Aparte de la Bison, demás, que son armas que son... Es decir, tosca. Parecen casi ya su, decir, el rifle de asalto. Pero un subfusil tipo QXR, MAC y demás, que o Fennec, que tenga esa alta movilidad, esa alta cadencia de disparo, y aún así ese autocontrol, es decir, ese control tan increíble, bueno, me parece realmente un increíble subfusil. Me parece muy bueno. No sé qué piensan ustedes. Me gustaría que la calificaran y que les gustaría. Chicos, tengo ganas de subir otro video que, bueno, he hecho 2 videos hoy. He grabado video. Hay uno que le voy a poner, por esto me llaman hacker. Chico, una locura. Si tú crees que con lo que lo del EQ normalmente hago estrago, no quieras ver lo que he hecho en esa partida con la del EQ. Bueno, yo no sé, vale. Yo me hubiese despertado en ese momento y yo digo, este men es hacker. Se me fue la mano ahí. Qué clase de locura. Y bueno, quiero traérselo a ustedes para que lo disfruten como lo viví en ese momento en pleno directo. Fueron en 2 partidas consecutivas lo que hice. Me queda uno solo. Puede ser un campero, puede ser un bot. Igual, bueno, vamos a esperar a ver dónde está el men. No me quiero regalar. ¿Dónde estará el men, caballero?
Estoy brillando, soy The Shining. Pues padre, lo sentí. Hola, bebé, cosita, más tonte. Ahí, ven acá, bebé, cosita, más tonte, lindura, ternura, cariño, más pescado. Es que funciona como le da la gana a esta arma. ¡Qué buena! Un minuto, chicos. No te me vayas aún todavía. Lo que vieron anteriormente fue la QXR, una de las subfusiles más poderosas que para mí están actualmente en Battle Royale. Espero que les haya gustado, que continúe haciendo partidas en este mapa de Isolette. Igual volveré pronto a lo que es Blackout. Me encanta mucho Blackout. Igual espero que continúen viendo mi contenido y le den clic a esa uno de los dos videos que tienes a continuación. Espero que lo disfruten, chicos. Los quiero mucho. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Pues sí. ¡Chao, chao!